Sent. Sent yesterday. Ah, okay, yes. I am checking one by one. All right, that is very good. So, Astrid, can you tell me a little bit about the gifts for your family, los regalos for the family? For example, I bought en pasado, yo compré, I bought a computer for my son, or I bought a bicycle for my brother, etc. So, cuéntame un poco de tus regalos, Astrid. Yes, teacher. I bought Jenga, play. Llega Jenga. Jinga. Jenga. Jinga, okay. Jenga. How do you say juegos de mesa? Table games. Okay. Table games for my brother. Yes. Jinga, yes. How do you say ropa? Clothes, 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 con TH, clothes. clothes for my mother, my father, my I bought perfume. Yeah. Yes, perfume for my husband. For my husband, yes. Yes. No more. And that's it. And for you, what did you buy for you this Christmas? No, I don't know. No. I don't know or I didn't buy el pasado. Acuérdense, ustedes lo estudiaron y lo estudiamos. I didn't. I No didn't buy. compré nada. I didn't buy anything. And give me a reason, Astrid. You know that everything is reasons. I didn't buy anything for me because, todo completico. I didn't buy anything for me because I have no money. I don't know what to buy. I have predicaments, o sea, indecisions. Okay, I don't know. You tell me. I didn't buy because I will buy tomorrow. I will buy tomorrow. I will buy tomorrow. By tomorrow, yes. By tomorrow. Okay, probably I will buy it. Future. Probably I will buy. ¿Qué será? ¿Qué es lo más probable que te compres? Clothes, jewelry, joyas. I don't know. Yes, clothes and the shopping. Yes, but la estructura completa. Probably I will buy. Probably, Y ahora sí el complemento. I will buy tomorrow clothes because Okay. yes. You like clothes very much. Yes. I like clothes, but when I lived in the past, when I lived in Popayán, I love the clothes, you know, jeans and go to Bossi and go to Vélez and Arturo Calle, I don't know, and Ralph, etc. Because Popayán is very cold. So we dress. But now that I live in Cali, I only buy shorts, tennis, and sports clothes, you know, for practicing sport. No more jeans because it's very, very hot in here. Okay. Thank you, Astrid. The same question. Hello, Diana Vanessa. How are you? Hello, teacher. Fine. All right. Okay. So, Diana, did you listen the question? No, no, teacher. Can you repeat, Okay, I please? can. Yes, sure. I can repeat. The question is, what about the gifts for December 24th or Christmas Eve? I mean, what did you buy for, I don't know, your mother, your boyfriend, your sister? For you, where did you buy? Where did you go? Or if you haven't bought, what is the plans to buy what? Tell me about the gifts. Okay, for the moment, I don't have money. Maybe Okay. I bought Maybe I will buy, porque bought es el pasado de buy, que es irregular. okay, Buy. Se but escribe BUY. Buy. I will buy. Probably I will buy. I will buy
Maybe a gym. Okay. For yes, your your sister or for what? For me. Okay. Yes, for but for me, for my family, no. In this year, it's not possible for the. I don't have money. I don't have enough money, maybe. Enough. Suficiente. Sufficient. I don't have enough money. Enough money. Okay. Maybe Christmas. Yes. I go to visit my grandmother. Maybe I eating. Maybe I will eat okay. I will some eat dinner. Ajiaco. Wow, she, delicious. She likes to prepare ajiaco. Is a special food. For Christmas in your house or what? In your grandmother's yes. house? Yes, in the grandma house. In my grandma's okay. house. Yes. Are you going to buy something for your grandmother? And special, I don't know, something small, you know, grandmother is so special. Or you buy cookies or a champagne? I don't know. No, I don't know. No, I don't know this year. Maybe you have to sacrifice the gene for you and buy something for your grandmother. Yes. Yes, she's so special. All right, Diana, thank you. Diana, do you have a boyfriend? Yes. Yes, and what is the gift for your boyfriend? Or your boyfriend has to give you something. What is the plan? I don't know. No, the plans for this year is different because yes. How do you say le toca he has to work yeah, he has to work on Christmas. Yes, on Christmas, very very late. Yes. So probably only to speak in telephone. Maybe. On the phone. Yes. Okay, it's very very sad, but that's okay. Thank you, Diana, for your participation. Hernan, please. The same questions. What are you going to buy for your family, girlfriend, mother, father? I don't know. And for you, of course. Well, I gave a bag to my mom. A bag? What is a bag? Bag. Bolso. Yes, yes, en ese caso es mejor decir purse, porque es un bolso. Porque bag es una maleta en general. Como la de la mochila, la de ir al colegio, en general, una bolsa. Entonces, me imagino que lo que le compraste fue un bolso, ¿cierto? Yes, I bought a purse. Okay, where? In Toto, in Arturo Calle, I don't know, in Mario Hernández, that is very, very expensive. No, teacher, the reason is my maternal aunt, she sells many bags, clothes, watch, many things. Ah, that's very good. So you bought to her. Yes. Okay, continue to your girlfriend, your father. I don't know, for you, what's the plan? No. I don't give anything to my father because I don't have father. Okay. My father did when I was 5 years ago. Five years old. I understand. Yes. All right. Sorry about the question. And do you also, have a girlfriend or a special friend? No. I have a best friend. His name is Andres.
Okay. I gave a smart. I give a watch. A watch. All right. That is very good. And for you, what's the plan? What do you want to buy? A new Xbox, new computer, or it's nothing? I don't know. Or to save money. What's the plan? No, teacher. My mom give me clothes. All right. Okay. Your mother gave you. Okay. My mom don't have money for Xbox Series X or PlayStation 5. Yeah, that is very expensive. Like it's three or four, it's so expensive. It's expensive now because the price is so altos. Yeah, prices are very high. All right. Okay. Yes, Christmas. All right. What a good question. Okay, Sandra. Thank you, Hernan. Sandra, same question, and then Luis Fernando. So, Sandra, what are you going to buy for family, husband, boyfriend? Hello, teacher. Hello, hello. Oh. Possibly travel the Manizales visit my family in the city of Manizales. I'm Colton, I am cousin, I'm three-way, Amsterdam, the shopping, the shoes, the clothes. Okay, shoes, clothes, yes, classical. And Gino's Pascali. That's good. I like it. And the shoes y clothes for my son and my daughter. And close my shoes, my mother. Sure, my mother. In my. I don't think. Okay, teacher. Algo más? No, that's perfect. That's actually very good. Very good information. And the same question for Luis Fernando. Luis Fernando, what are you going to buy? What about the gifts for your wife? I don't know, or for you. Luis Fernando, not here. It's okay, Maria Giovanna. Okay, no problems. So let me tell you something. Pay attention. I am going to celebrate Christmas here in Cali in my neighborhood. Okay? My neighborhood's name is El Caney. Okay, and El Caney is a very big neighborhood. I live between El Caney and El Ingenio neighborhoods. Okay, in front of this is not Paso Ancho, no, this is Simón Bolívar Highway. So I live in front of Simón Bolívar Highway between El Caney and El Ingenio neighborhood. Listen. In my neighborhood, there is like one park, it's big. And also in my neighborhood, there are like one, two, three grocery stores, La Tienda del Vecino, three grocery stores. There is also one supermarket, Cañaveral. There are two or three restaurants. There is one supermarket. And also there is one barber shop.
And inside my condominium, there is a swimming pool and a playground, un área de juego para niños, right? Okay, that is the description of my neighborhood using singular and plural. There is, I in singular, there are, I in plural. Okay, Luis Fernando, ahora sí estamos por allí. Yes, teacher, I'm sorry. My neighborhood are very high commercial centers. Okay. And I don't know so much people because I work every day to 6 o'clock at 8, 9, 10 o'clock p.m. And generally, I don't talk with my neighbors. And in relationship to the to this this person are very como se dice lejano. Far away or not very close. Not very close. Far away. Yeah. And what kind of things? Okay, with the neighbors, and what kind of things or stores or things that are in your neighborhood? I mean, is there a church? Is there a Catholic church? Is there a supermarket? Es casi que seguro que hay un de uno o un que bueno, no me acuerdo cómo se llama el otro. I don't know. There is a park. I don't know. In my street, I laboratories, ecographic center. There are. All right. In my center and a hotel, San Martin. San Martin. So there is one hotel. It's San Martin. There is. There is one hotel. One hotel in San Martin, and restaurant. Sure. No sé cómo se dice. Droguería es. Drugstore. Ahí en pantalla estamos viendo algunos, ¿cierto? ¿Cuál estás viendo? Sí, pero en pantalla no está drugstores. Sí, abajo, de segundo, ¿ya lo viste? Después de clothing store. No, I don't. ¿Sí están viendo en pantalla lo que les estoy compartiendo? Yes, teacher. Entonces, abajo donde dice per work. Of a grocery store, laundry. No, más abajo, Luis Fernando, en el trabajo B. Dice clothing stores y el segundo está drugstore. Okay. Drugstore la rebaja, casi que seguro. Internet cafe. Is in my street, sí. Internet yes. Cafe. Eso, básicamente. Okay, thank you very much. What is the most important place? I mean, like the center, generally in some neighborhoods, the most important place is the Central Park. Yes, or the church. What is the most important place in your neighborhood? Medical centers are very for about six or seven. Medical center, EMI center, laboratories are two laboratories. Okay, that is the most important. Yes, it's very commercial. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, so what about you, Astrid? Tell me about your neighborhood. Is in Popayán, is in Cali, Tiendamó. And what places, drugstores, barbershops, I don't know, make a description. Okay, teacher, in my neighborhood is in Popayán City. Is Condominio Versalles. Okay. Basically, is grim. There, how
There is para uno solo, o there are si son varios. In my neighborhood, there is ecological pathway. Yes. Sendero ecológico. Ecological pathway, yes, tienes razón. Pathway, I guess. A grocery store. There is a grocery store. Claro, usamos la completa. A grocery store. Swimming pool. Yo quiero que lo usemos completo, porque es que si decimos solamente there is y leemos y decimos la lista de cosas, entonces perdemos la práctica. Sí, aprendemos vocabulario que seguramente ya lo saben, estén pendientes. Entonces, there is a grocery store and there is one swimming pool. Ahora lo otro es que podemos utilizar para Astrid, Luis Fernando, todos, las preposiciones para que no sea tan repetitivo. Voy a darles un ejemplo. In my neighborhood, there is a swimming pool. Pero si simplemente digo eso, pues ahí quedo y voy a seguir repitiendo. Pero en vez de eso digo, hay una piscina y voy a decir enfrente de dónde estás. In my neighborhood, there is a swimming pool. In front, o puede estar across front, diagonal, o puede estar between, en medio de, o puede estar in back half. Muchas veces las piscinas son en la parte de atrás del conjunto. En mi caso, in my neighborhood, there is a swimming pool in front of my apartment. Muy de buenas. Está justo ahí enfrente. In front of my apartment. Continúa, Astrid. Yes, in my neighborhood, there is a swimming pool in front of my house. Sure. Yes. There is in my neighborhood there is a court cancha. Yes, pero me tienes que decir de que tennis courts, baseball, play soccer. Soccer courts, all right. Soccer court. Yes, and the most important place in my neighborhood is a market. Supermarket or a small or mini market. Yes. ¿Y cuál es? ¿De uno? Yes, de uno. Classicals. All right. Question. Astrid, is there any church, Catholic church, I suppose, or any other church in your neighborhood? And where is it? ¿Y dónde está? No. It's in front of my neighborhood. Yes. There is a church. So, yes, there is one in front of my neighborhood. Yes. And there is one church in front of my neighborhood. Okay, that is very good. Fast food restaurants. ¿Quién tiene? Is there any fast food restaurant? Las hamburguesas de Chihuahua, yo qué sé, las hamburguesas del Paisa, Mario Bros. La pregunta es general. Is there any fast food restaurant in your neighborhood? Es para todos. Si alguien tiene, me responde. Claro, sí hay en tal sitio, Hernán. In my street, are very for about 3 or 4 restaurants and rapid food for about 3 or 5. There is a Peruvian restaurant. A what? Peruvian? Peruvian restaurant, okay. Wow. Peruvian restaurant, very delicious. What is that, in Popayán or in Cali, or where are you, Luis Fernando? I live in Popayán. Okay, what is the Peruvian restaurant in Popayán? I don't know. The Mormon church? Yes. In front, next to, como la siguiente calle, the next street of the Mormon church. Okay, all right, close to Maria Bonita or to Al Vapor or. Se llama de la nueva EPS, hay algo, ¿cómo se llama? Carantanta. Okay, yes, Peruvian restaurant. But I'm gonna keep it in mind because I like. I mean, with my wife, we are always exploring different restaurants
here in Cali is fantastic because there is Peruvian, there is Chinese, there is Italian, there are all kind of Colombian and all kind of restaurants. But in Popayán, I don't remember the Peruvian restaurant. So yes, next time I will visit because it's very delicious food. In the neighbor, in the Jardín City, is the Peruvian restaurant, but it's vegetarian. Vegetarian, okay, yes. Hay otro restaurante que es vegetariano en Ciudad Jardín. Yes, igualito. Entonces, there is another restaurant. Uh-huh. Another restaurant in the Ciudad Jardins. This vegetarian restaurant. Okay, yeah, that's perfect. Thank you. General question. Is there any casino near your neighborhood? Para cualquiera. Y si no hay, miren que si no hay, igual uno puede responder no. En mi vecindario no hay ningún casino, pero en vez de eso hay una cancha de fútbol, una sala de billar. O sencillamente no, en mi vecindario no hay ninguno. O sea que en realidad la pregunta es para el que sí tiene o para cualquiera que no tenga. Repito la pregunta. Is there any casino near or close your neighborhood? ¿Quién quiere responder? In my neighborhood, in my street, are one. There is one casino. There is one casino in the first floor to San Martin Hotel. Oh, yes, I remembered. Mm-hmm. Okay, thank you, Luis Fernando. And cualquiera que no tenga casino cerca que me quiera responder, no, en mi barrio no hay un casino, but there is, y lo reemplaza por cualquier otra cosa en la que la gente se divierta. No, in my neighbor don't have a casino, but my neighbor has two malls. I live near two malls. Also, in my neighbor has a church, many supermarkets and mini markets. There is, entonces acuérdate, there is one church, porque sí, no, si volvemos al have y el has, dejamos de usar el de cantidad. Simplemente, mi vecindario tiene, está bien, pero mejor there is, si hay solo uno, y there are, me dijiste que hay, por ejemplo, dos supermercados. Entonces, there are two malls, and there is only one church, y me dices las ubicaciones, ¿te acuerdas? There is a church in front, or next to, or behind, atrás, en medio de, enfrente de. Esa es la idea. Y ahorita, si quieren, hagamos un stop, porque yo sé que están pensando, este tema es muy sencillo. Esto lo vi en el colegio, pero les tengo noticias. Usted que se baja del avión, usted se va para Boston, paga su primer taxi. Su primer taxi se va a acordar del teacher, porque usted cree que eso es como pagar un taxi en Popayán, que vale 4,000, 5,000 pesos. Su primer taxi en Boston, en New York, le cuesta, y no exagero, $70, $50. ¿Listo? Entonces usted no está, créame de una vez, no está dispuesto a pagar $50, que son 400 mil pesos o 200 mil pesos, yo qué sé, por una pequeña carrera, porque es otra moneda y allá son más costosos. Entonces, por ejemplo, desde el Newark, desde el aeropuerto Newark al Port Authority, que era la estación de bus en el downtown, me cobraban $80. Y estamos hablando de hace bastantes años. Entonces, ¿qué hice? Tomé un bus. Y en el bus me bajé y cuando se baja uno del bus, adivinen qué. Pues al día de hoy ya hay Waze, hay todas las aplicaciones. Pero muchas veces igual uno necesita preguntar, disculpe, ¿dónde queda el Hard Rock Café? Yo vine a Nueva York y yo seguro quiero ir al Hard Rock Café. Le van a decir, está a 2 cuadras de aquí, enfrente de el Kentucky Fried Chicken. Entonces sería algo como así, the Hard Rock Café, or there is one Hard Rock Café 2 blocks away from here, across from the Kentucky Fried Chicken store. Pero yo fui bastante complaciente con ustedes y les hablé así de cómodos. Pero cuando usted le pregunta a alguien, excuse me, can you tell me where I can find a Hard Rock Café? La persona le dice, sure, not a problem. There is one Hard Rock Café 2 blocks away from here, across from the Kentucky Fried Chicken. Y usted va a decir, okay, thank you, para no decir que no entendió. ¿Listo? Entonces, este tema es súper vital
para el viaje. Y aquí viene lo otro increíble, que seguramente Luis Fernando me dará la razón, o los que pues también han viajado al extranjero, en el mismo aeropuerto. Cuando usted se baja en el aeropuerto de Ámsterdam o en el mismo aeropuerto de Nueva York, si le tocó en el de Denver, eso no es como, es como el de Bogotá, que son grandísimos, que uno se baja por un lado, pero para recoger las maletas eso toca hasta bajar un piso. En el de Denver uno le toca coger un pequeño trencito que lo lleva desde el área D hasta el área Z, y allá reclama las maletas y luego hasta otro sitio para poder coger los taxis, que son muy costosos, o a otro sitio donde puede coger el bus, que ya no vale 80 sino 8 dólares. Entonces uno tiene que preguntar, excuse me, where I can take a taxi, or where I can take a bus, o la clásica, ¿dónde puedo cambiar estos pesos por dólares, euros, yens o lo que sea? Entonces camine por aquí 200 metros hacia adelante, luego cruce a la izquierda y ahí va a encontrar una casa de cambio. So keep walking 200 meters straight ahead, turn right, and then you will find an exchange house. Así de rápido va a ser, ¿ok? Entonces, practiquemos. Yes, Luis Fernando, adelante. Sí, una anécdota es que en Alemania, pues uno rara vez se sube a un carro Mercedes-Benz. Yes, todos los taxis son Mercedes-Benz. Y en Alemania todos los taxis son Mercedes-Benz o BMW. Sí, es muy, muy clásico. Eso pasa, hay muchas cosas que lo sorprenden a uno. Entonces hay que estar preparado para eso, pero no para la sorpresa de, ay, como yo no me quiero perder, pago un taxi. Y cuando usted se baja, eso es carísimo y ahí se le va mucha plata. Además no puede vivir de taxi en taxi. Entonces, de peso colombiano, no cuesta nada allá en Estados Unidos. No, y allá todo es más caro. Así sí, que este tema es importantísimo, ¿listo? Y miren que ni siquiera es tan importante. En este caso, esto es un poco contradictorio, lo sé. Miren lo que voy a decir, en este caso no es tan importante para el speaking, porque el 99% de los temas que vemos son importantes para que usted los hable. En este tema es importante para que usted lo pueda escuchar, porque usted no le va a estar dando direcciones a alguien de una ciudad en la que usted acaba de llegar. Usted va a estar pidiendo direcciones, ¿listo? Inclusive, si nos vamos a un caso más específico, una vez que usted entra, imagínense que usted entró aquí al Éxito. Pues en Popayán es pequeño, el Jumbo es pequeño, cuando usted va llegando a Bogotá, el Éxito ya es más grande, o un Falabella, y ahora cuando usted entra en Estados Unidos a un Kmart o a un Walmart y usted anda buscando tenis, créame, es más fácil que usted pregunte, excuse me, where can I find tennis or sneakers? Y le van a decir, 15 góndolas hacia adelante, cruce a la derecha y va a encontrar la sección de tenis, porque ahí, escuche lo que le va a decir, Waze, la aplicación de mapas, no le sirve. No le va a decir tenis a la derecha, ropa informal a la izquierda, dos bloques, no, porque este está dentro de una tienda. Preguntando, es que va llegando. Lo mismo en Miami, en el área de la Florida, esos centros comerciales, no me acuerdo, el Sawgrass, para que tenga una dimensión, uno se demora 2 días recorriendo, sin entrar a todos los locales. Imagínense lo grandes que son. Entonces, pues no vale la pena que se pierda. Así que practiquemos. Pronunciation, number one, barbershop. Barbershop. Es rapidito. Number two, barbershop. Groceries. Todo el mundo sabe que es barbershop porque ahorita se pusieron muy de moda. Grocery store. Ese es súper importante, ubicar una donde uno viva. Grocery store, la tienda. Grocery store. Pero pila, no vayan a confundir el grocery store con el mall, ¿no? El mall es una tienda, pero por departamentos gigantes. El grocery store es la tienda, el tomate, la remolacha, cosas de esas. Laundromats. Laundromats. Esa es la lavandería. Para nosotros no es tan común aquí sacar nuestra bolsa de ropa, caminar 2 cuadras o subirnos al bus con una bolsa de ropa y ir a la lavandería, echar monedas, ver cómo se lava la ropa, esperar allí una hora, volver a echarlo en la misma bolsa e irse para la casa. Eso no es ni siquiera un plan para nosotros. Nosotros aquí lavamos ropa en la casa, así tengamos la lavadora, la colgamos en los balcones. Allá no es tan común por las estaciones. Ok, number four, library. Library. Esas también ya son reliquias, ya nadie volvió. A nosotros sí nos tocó ir a las library
Okay, it's stationary stored. Stationary stored. Stationary stored. Son tiendas donde uno consigue de todo, que la tarjeta, la SIM card, minutos, tijeras, de todo. Number six, theater. Theater. También pasaron a la historia antes de la pandemia y la pandemia más. Travel agency. A punto de pasar a la historia, porque antes uno iba y se sentaba enfrente de un agente, él le mostraba unos brochures y lo convencía a uno de comprar un plan. Ahorita uno lo hace todo por internet y no necesita ni siquiera hablar con nadie. Ok, y aquí tenemos los diferentes lugares. Entonces les voy a dar un minuto para que ustedes empaten barbershop, que sería la número uno con la D. Get a haircut. Get a haircut. Ok, pero así no es el ejercicio. Mire lo que dice arriba encima de la segunda columna. Dice, it's a place where you. O sea, ¿qué voy a decir? Barbershop. Arriba, it's a place where you. Abajo, get a haircut. La barbería o la peluquería es un lugar donde usted. A ver, ¿ya lo vieron? Yes. Yes. Entonces, todo el mundo. Minuto. Ok, un minutito y para que cuando estén listos la hagamos toda. Any seconds? Okay, it's number two. Grocery store. It's a place. ¿Quién la hace? Number two. Grocery store is a place where you buy food. Buy food. Buy food. Eso, cambiaste rápidamente la pronunciación. Y ahorita viene la pregunta. ¿Para qué definimos esto? Porque imagínese que usted esté buscando el travel agency, pero usted se lo olvidó de esta clase, ¿cómo se decía? Agencia de viajes. Si usted para y le pregunta a alguien, excuse me, where can I find, ¿dónde puedo encontrar? Entonces, utilízalo del lado B, porque usted se le olvidó, se le borró de la cabeza, como se decía en Sevilla. Where can I find a place where I can buy tickets or make reservations for a trip? La persona le va a decir, ah, a travel agency. Yes, yes, there is a travel agency 3 blocks away from here on the east side, en el lado este, 3 cuadras de aquí. ¿Listo? Entonces, cuando usted no se acuerda de cómo se dice un sitio en especial, usted utiliza la definición. Perfecto. Number three. ¿Alguien diferente? I. Yes. Go ahead. What's a laundromat? Yes. A laundromat is a place. Place where you wash and dry clothes. Okay, a ver, laundromat, where you wash and dry clothes. Claro, se lava y se seca. Ellos allá ni planchan. Uno lava, luego lo mete a la secadora y cuando lo sacas de la secadora, uno le pasa la mano por encima en unas mesas largas que hay allí y eso ya queda planchado. Very good. Number four, ¿alguien diferente? Delivery that okay. City can you borrow books. Library is a place where you can borrow books. Yes, it's correct. Thank you. Number five, stationary store. ¿Alguien diferente? Yes. Oh, entonces repitamos, pero sigamos. No nos quedemos en silencio. Eso es pérdida. Um,
stationery store is a place where you buy cards and papers. Yes, that's perfect. Okay. Number six, theater. Alguien, el mismo, diferente, pero avancemos. Theater is a place where you see a movie or play. Yes, yes, absolutely. Okay. Travel agency. It's a place where you make a reservation for a trip. For a trip. Yes, that's perfect. Okay, good. Déjenme y vemos entonces. Aquí lo tenemos. Mire lo que les decía. Para la pregunta simplemente hago la inversión. En vez de decir there is, digo is there. Y para la pregunta en plural, en vez de decir there are, hago are there. ¿Listo? Y para la definición, pues si a usted alguien le pregunta, disculpe, por aquí hay una lavandería, imagínense que usted no me ha puesto atención estos meses que hemos estado. Y usted dice, sí, solo respuesta corta. Por aquí hay una lavandería y usted responde, sí, sí hay. Claro, usted necesita dar la respuesta larga como en todo lo que yo le he enseñado. Entonces, claro, sí señora, sí hay una lavandería y esa queda cruzando el centro comercial. No, no hay, pero en vez de eso hay una a 3 cuadras de aquí. Usted siempre va a cooperar, ¿listo? Ok, entonces voy con la primera. Les voy a preguntar si hay un laundromat. Usted primero me va a decir que sí, luego voy y pregunto, usted me dice que no y en vez de eso tal cosa. Y antes de eso, aquí a la derecha, ustedes pueden ver las preposiciones en, al lado de, next to, near, cerca, close to, cerca de, across from, que es cruzando, opposite, pasando la calle, por ejemplo, in front of, enfrente de, in back of, atrás de, behind, detrás de, between, en medio de, y on the corner of, en la esquina de. Listo, mírelas, léalas un segundo para usted, me dice cuál ya se le olvidó y la volvemos y la miramos, pero no nos vamos a quedar allí todo ese rato. ¿Cuál no se acuerda cómo se pronuncia? Y continuamos con la conversación. Ok, is there a laundromat near here? Positive. Yes, there is. There's one across from the shopping center. Pero no es pregunta. Es una afirmación y estás ayudando a alguien. Entonces, yes, there is. Claro, sí hay una. Hay una aquí pasando el centro comercial. Yes, there is. There is one across from the shopping center. ¿Listo? Más natural es lo que les pediría. Yes. Otra vez, vuelvo y pregunto. Is there, excuse me, is there a laundromat near here? Yes, there is, and there's one across from the shopping center. Okay, muy bien. Is there a laundromat near here? Negative. No, there is. No. But no. There is one next to the delivery. But there's one next to the delivery. Library. Okay. Vamos con la segunda. Are there any grocery stores around here? Positive. Yes, they are. Yes, yes they are. They are some nice stores on Pine Street. Pine Street. Okay. Negative. No. No. There are some. Ok, y la otra negativa. No, no, no hay nada. No, there are no, any Ok, sí, listo. Miren por favor las preposiciones. Les pido solo que las miren otra vez. There is y there are, ustedes ya lo saben, lo de la izquierda. Miren las de la derecha para que no nos casemos con la de siempre. In front, in front, in front. Porque hay otras opciones. ¿Listo? Perfecto. Mire lo que tenemos allí. No se afane, seguramente lo están viendo. No los vayan a afanar, que esta es la vida real. ¿Listo? Por ejemplo, hablándolo en español, si yo les dijera a ustedes, disculpe, ustedes y yo vamos a estar parados aquí. ¿Ven donde dice Jamison Hotel? Abajo en la esquina inferior derecha. Yes.
Nosotros somos turistas, estamos en el aquí afuera del hotel en el andén. Listo, ahí parados, no tenemos ni idea para dónde ir. No sabemos nada de este pequeño sitio. Entonces, usted, yo soy el extranjero y usted es el local. Usted vive aquí, o sea que usted conoce bien dónde queda el grocery store, dónde queda la librería Public, dónde queda el shopping center, el gimnasio. Y pues yo estoy más perdido que tú dices. Entonces, yo les pregunto, hello, excuse me, hello. 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 Excuse me, is there any post office in this town? Uno que responda, me dice yo y vemos cómo lo hacemos. Is there any post office? On the back of the hotel, the Hamilton Hotel. Okay, in the back. Atrás del Hamilton Hotel, yo no veo ningún post office. Yeah. Post office. Just, Tiene que ser más claro, porque mira que si tú dices in the back, el frente del hotel es donde dice Jamison Hotel. Atrás del hotel está el grocery, está el drugstore y está Top Shoes. Allí no hay ningún post office. Okay. Post office sería, is next to Just Gym. Ok, pero entonces mira lo que pasó allí, Hernán, ¿cierto? Yes, yes. Me dices, tú allí le estás hablando... Me estás hablando a mí como si yo también viviera en este pueblo. Me dices, ¿usted conoce Joe? Casi que me estás diciendo, al lado de Joe Jean. Ah, bueno, pero si yo soy nuevo, nunca he pisado este terreno, y tú me dices que el post office está al lado de Joe Jean, yo te voy a decir, ah, ok, thank you. And where is Joe Jean's? O sea que en este caso es más fácil que utilicemos las avenidas, las calles, y lo complementamos con el enfrente de y al lado de, para que cuando la persona esté cerca, ¿cierto?, pueda entonces ubicarse. Entonces usted le podría decir, mire, hay una oficina postal entre la primera avenida y la calle principal al lado de Joe's Gym. ¿Quién se le mide eso? There is a post office. Second Avenue. There is a post office between, claro, entre la primera y la segunda, enfrente del parque, por ejemplo. In front of the central park. Second Avenue and the park. Sí, entonces sería Claro, miren, entonces hay una oficina postal entre la primera y segunda avenida enfrente del parque al lado de Joe. Ahí sí ya no hay forma de que la persona se pierda porque coge la segunda avenida, busca la primera, encuentra el parque, de pronto vea el edificio de Joe, porque viene caminando por la segunda avenida y ahí ven. Thank you. Okay, question. Excuse me, is there any bank or national bank in these towns? ¿Quién se la dice? ¿Quién se la llena, Mateo? Please take a Maple Avenue and... Otra opción, pueden haber varias. National Bank, there is. No, there is a national bank. Hay un banco nacional. There is a national bank in a corner the first avenue in front of park. In front of the park. Of the park. Okay, yes, that's perfect. Okay. Excuse me, I need to buy some medicine. Where can I buy some medicines? Pills. I don't know. ¿Y entonces qué pasó con mi loco? Take a walk to Maple Avenue. Yes. And turn right and in front, or no, in the back of the Jamison Hotel in the... See? Yes.
In the back of Janice Hotel, next to or between, está en medio de la the grocery and Top Shoes. Okay, por eso les decía, miren bien antes de que entremos a este mapa, por eso les decía, aquí vuelvo y se los pongo. Prepositions, on, para decir está en, next to, al lado de él, near, cerca, close to, cerca a, across from, así como pasando la calle, opposite, al otro lado, in front of, enfrente, in back of, atrás, behind, atrás, between, entre, esto y lo otro, y en la esquina de. Volvemos aquí. Excuse me, I need to put some gasoline in my car. Where can I find a gas station? ¿Quién me ayuda? Paria Avenue. Entonces acuérdense, aquí. There is a gas station. There is a gas station and the public library. Yes, pero entonces sería importante decir la calle, ¿no? On the main street, miren que es la calle principal. Turn up left and next in front, walk to front and next walk, turn the left. Mire que la tenemos más sencilla. ¿Qué tal si yo les digo, usted le dice a la persona en la esquina entre la primera avenida y la calle principal? Ahí está, no tiene pierde, porque esa esquina es única. Entonces sería, there is a gas station on the corner of First Avenue and the Main Street. La persona llega a esa esquina y ahí ya no tiene pierde, ahí la va a ver. Y pues ahí sí le puede decir, next to the public library. Ok, pilas pues. Excuse me, is there any department store? Yes, the department store is near the park in the main street and Second Avenue, next to Joe's Gym and behind the Parker's Drugstore. Yes, ¿y alguien me quiere dar otra posibilidad para la misma? Yes, teacher, there is a department store close to Joe's Gym on between Main Street and Second Avenue. Yes, perfect. Perfect. Okay. Excuse me, is there any grocery store? Mire que parece que hay varias. Entonces usted me va a decir sí, pero entonces vamos a utilizar el plural. Yes, there are two. Y mire que las dos están en el Pine Street, pero no están una al lado de la otra. Una está al lado del First National Bank, detrás del King Plaza Hotel, y la otra está al lado del Parker's Drugstore, detrás del Jamison Hotel. Entonces, ¿quién se le midió a esa? Excuse me, is there any grocery store in these towns? Yes, there are some. Okay. One next the First National Bank. First National Bank. And the other grocery store is across from the Jamison Hotel. Okay. Yes. Yes, that's perfect. Okay. Y la última, I want to drink a coffee. Is there any coffee or cafe around here or place to drink coffee? Mírelo bien. Yes, there is on corner Elm Street and near next Hamilton Hotel. Yeah, next to the Hamilton Hotel. Okay, that's perfect. Entonces, para que le pongan especial atención,
Mire, todo esto que yo les digo a ustedes, aquí se resume. Cuando yo les digo a ustedes, conecten, ¿sí? Miren aquí el medio círculo en there are, no son palabras separadas. Lo mismo aquí en there is, o se puede hacer la contracción. There's, por ejemplo. Yes, there is. There's one across. Mire que es casi una sola palabra. There's one across, en vez de there's one across. Yes, there is. There's one across from the shopping centers. Háganlo ustedes. Yes. There is one across from the shopping center. Si quieren hacer solo la tercera, no digan el yes, there is, sino there's one across from the shopping center, y eso es lo que se llama aquí arriba, una reducción. There's one across from the shopping center, porque así van a hablar ustedes lo que les dije. Este tema es más para que usted escuche que para que usted lo hable. Usted no va a estar dando instrucciones, le van a dar. Vamos. Okay, vamos con la demás. Yes, there are. There are some on the Pine Street. Some on Pine Street. There are some on the Pine Street. Pine Street. Aquí miren de nuevo, es importante el asunto de la. Primero el complemento. Porque si usted, imagínense este caso, que usted le pregunta dónde queda el First National Bank. Y usted dice, el First National Bank es on Pine Street. Pero usted más que nadie dice, Stream, sí, pasa por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Y él sigue infinitamente y sigue y sigue, sigue, cruza toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, este Pine Street, adelante con Primera Avenida, en frente de el esto es importantísimo. En su libro, aquí lo están viendo. Vamos a completar esta que viene siendo la página como 14. Esta que es la 15. Sí, es lo mismo que hemos visto hoy. Y aquí está el mapa, un mapa real. Aquí sí me aseguré de poner un mapa real. Y aquí hay unas preguntas. Entonces, pues usted me responde. Teniendo en cuenta, mira que el tema que vimos hoy produce 3 páginas de tarea. Y con esas 3 páginas de tarea estamos casi a punto ya de acabar este libro y este módulo. Entonces, chicos y chicas, thank you very much. No tengo problema en que hagamos clase mañana, es martes común y corriente. Nos vemos a las 8 para que puedan hacer sus novenas. ¿Listo? Thank you very much. See you later. Bye. Se bye. Cuidan. Así es que... Bye. Thank you, teacher. Bye, thank you. Grabaciones pendientes y con estas serían 3. Chao, chao. Chao, chao.